To clean up and tame, oh, some. We'll be right back.
Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una transmisión de la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual con las entrevistas de los campeones. Estamos hablando de Peñarol, la Super League Axe Gaming, de rebote de la segunda división y Bolichito, campeón de la tercera. Lo tenemos a todos acá. Tenemos a Actualita, tenemos a Rodri Quintero, tenemos a Mati también. Están todos acá, puestos en la vuelta. Mati, el hombre de rebote, que por lo general últimamente le toca siempre dar la cara. Es el muchacho que siempre tiene que salir a hablar por los reboteros. No, no quieran, son todos vergonzosos. En un momento, Paolo también había saltado una vuelta en una entrevista que le hicimos después de ganar un título de Copa, creo que fue. Pero por lo general te agarran a vos. Bueno, muchachos, bienvenidos a los tres. Buenas Bueno. noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo estamos pasando? Yo, la verdad, la estoy pasando espantoso. Estoy pasando espantoso. Me agarré una calentura hoy. Una calentura. En no haber pateado el arco en 90 minutos, me agarré una calentura. Poquito, ¿no? ¡Pah! ¡Pah! En todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos. En todos los sentidos. No sé si ustedes son como yo. A mí me pasa, yo me pongo. Me pongo extremadamente a veces, por momentos no digo violento, pero sí hablo bastante fuerte. Estuvo bravo, la verdad es sí. Sí, Pero bueno. lo que voy a pedir es a Rodri, le voy a pedir que si puede, active el giro de la cámara y me gire la cámara para que esté en pantalla completa, porque ahora está como que finito. ¿Cómo es que se hace eso? ¿Viste qué teléfono tenés? Ah, ¿Tenés? está. No, para. No, ¿qué estás haciendo, ¿Cómo? Rodri? Botija hoy. ¿Qué teléfono tenés, Rodri? Explícame un poquito, a ver. Y iPhone, ¿cómo hago? iPhone, bueno, bajás el menú. ¿Viste que bajás el menú? Que te llega este tipo de pantalla así. Ah, está. Le Lo sacás vi. el candadito. Girá la pantallita. Tendría que girar el tendría que tener el giro, tendría que tener el giro activado. Taca y tenés pantalla completa. Bueno, vamos a arrancar por orden. Vamos a arrancar de Ahí. arriba para abajo, de la A a la C respectivamente. Bueno, Diego, ya hablamos de tus sensaciones cuando recién terminaste el campeonato. Estabas eufórico. Después de que pasó el tiempo, que estás un poco más frío, ya tuviste tiempo para analizar la movida, la jugada. ¿Cómo notas ahora? ¿Cómo valorás ese título? Y si no me acuerdo bien que te había respondido esa misma noche, pero está, tiene más Y valor todavía. estaba feliz como perro con dos colas. Bueno, ahora tiene más valor todavía, después de todo lo que pasó y sabiendo lo que se viene, lo que queda de FIFA y la racha que cortamos, ¿no? La mochila que nos sacamos, que yo te escuché la otra vez en una transmisión, que dijiste la mochila que tenía Peñarol, después de tanto FIFA de no poder Era ganar la pesado. liga, más que nada, ¿no? Era muy pesada, sí. Si bien nunca la asumimos como tal, o sea, hay que ganar porque inherentemente siempre te hacían llegar de que Peñarol tenía que ganar la liga. Y está. Entonces se valora mucho más todavía de lo que te contesté aquella noche. Sí, claro. Y bueno, ¿cómo notaste los repechajes por copas internacionales? Y bueno, nada, empiezo de atrás, o sea, desde el final y tal, tuvimos obviamente el infortunio de tener que cruzarnos con de rebote otro equipo uruguayo y bueno, entre los dos matarnos, entre comillas, para seguir en el repechaje y no poder meter dos equipos uruguayos en los cuartos, ¿no? Pero está, es difícil después de, cuando se logra algo así tan grande, después obviamente el desgaste costó. Y los partidos que tuvimos aparte de alto voltaje, ¿no? O sea, esa semana, lunes, Cerrito, tres partidos, Progreso, dos finales súper cerradas, que se definió con un gol ahí en el último minuto del segundo partido. Después el miércoles solamente otros dos partidos de alto voltaje. O sea, fue un desgaste. Ya estábamos como, no cansados, pero, viste, es difícil. Como que llegás con lo último, con la última reserva del tanque. Sí, claro. Bueno, Mati, campeón de rebote en la segunda división, otra gran temporada de rebote, que no sé cómo lo ven ustedes, pero en el popular ya se lo marca como un candidato a estar en la conversación de arriba en la primera división, por lo bien que le ha ido temporada tras temporada. Sí, la verdad, estoy acá con un par de amigos que están escuchando. Mándame Sí, un abrazo grande. en realidad nos fue bastante bien, sí, tuvimos la suerte de obviamente, como siempre, mantener el equipo. Y está, en realidad no fue bien. Y pienso que sí, que nos va a ir bien la primera. Tenemos esa idea.
Sí, después, como le pregunté a Diego también, en la parte internacional, les tocó jugar contra, después de Peñarol, les tocó sortear al mejor equipo de IES Argentina, que es un equipazo, que es New Pampas, y le plantaron cara, le ganaron un partido, creo que New Pampas empató, perdió uno solo antes de jugar contra ustedes en toda la temporada, que creo que eso después se valora un montón. Si bien no se alcanzó el objetivo, me parece que se jugó un muy lindo papel a nivel internacional para de rebote. Y sí, mirá, nosotros jugamos 10 partidos, de esos 10 partidos ganamos 8, empatamos 1 y perdimos 1. O sea que en realidad fuimos recontra competitivos y quedamos afuera solamente por ese partido perdido. Y jugamos de igual a igual al mejor equipo de Argentina y lo pudimos haber dejado afuera. ¿Tá? No ligamos y no jugamos bien el segundo partido de la llave. Pero si te pones a pensar que jugás 10 partidos, perdés uno solo y es el que te deja afuera, es lo que te deja el gusto amargo, ¿no? Pero después bien, bien. En realidad fuimos competitivos y sabemos que tenemos posibilidades claras y ciertas de pelear, ¿no? Sí, claro. Te dan ganas de tirar el joystick. Sí, el último que perdés, que te da para afuera. Después mirá que vale $75 y decís, no lo tiro, mejor no lo tiro. Y bueno, son partidos, yo qué sé. Supimos ganarles. O sea, al mejor equipo de Argentina le ganamos, sí, claro. Y le ganamos bien. Y después el segundo partido no pudimos mantener la diferencia. Pero en general fuimos superiores a todos los rivales. Y eso es bueno saberlo. Sí, a ver, ahora queda una, tanto para vos como para Peñarol, para ustedes como para Peñarol, queda la Copa Sudamérica, que bueno, está, no es la Copa de Campeones, pero es un torneo internacional que da chance a mostrarse y enfrentarse a equipos de buen nivel. Sí, obvio. Como te digo, no es capaz que la Copa de más la élite, obviamente, pero sabemos que... Están chupuñando la oreja ahí atrás. No, tengo una novia acá. ¿Qué era que te iba a decir? En realidad sí, obvio, la idea es pelearla porque aparte para esta Copa nos reforzamos para esta temporada, así que tenemos plenas chances de tratar de hacer un buen papel ahí, ¿no? Sí, vi un par de refuerzos ahí que estoy viendo por Twitter, la gente de Hablemos de FUF que está tirando ahí más o menos data, tienen una linda gama de refuerzos. Y bueno, vamos con el campeón de la tercera, con Rodri, que ha sabido estar en el alto nivel, que ha sabido ganar títulos arriba. Le tocó ahora la cuestión de ganar un título con amigos, de ascender a segunda división con amigos en un club nuevo, formado, gestado por ustedes. Y bueno, primero que nada, bienvenido y felicitaciones. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y sí, acá estamos. Y también quería decirte que Racing también es un cuadro de amigos que bueno, que por suerte pudimos. No fue igual de bien que nos está yendo ahora. No sé qué tanto, pero. Y bueno, primero tenés que llegar a primera división. Mirá que esa Racing estaba fiero. Estaba fulero cuando estás a Racing. Y las primeras temporadas estaba feo. Agarraron un par de rivales que no querían nada. Bueno, Rodri, ¿cómo encaran para la segunda división ahora? ¿Cómo encara Bolichito? Y como siempre, confianza, no podemos meter mucho fichaje, pero creemos que no va a ir bien y que vamos, la temporada que viene vamos a estar en primera. ¿Pero se le fueron muchos jugadores? No, casi, que yo sepa, se nos fue una pieza clave nomás se nos fue, pero está, pudimos meter ahí un par también. Bien, y a ustedes, Mati, ustedes tuvieron bastantes fichajes, pero ¿se les fue alguno de los jugadores clave, alguno de los jugadores identidad del cuadro? Solamente tenemos dos fichajes, un defensa y un delantero, y en principio salidas quizás una, después no se va nadie, y como te digo, solamente entran dos jugadores, nada más. Bien, bueno, Diego, es... Sí. Curiosísimo el caso Peñarol, es rarísimo, un equipo que ganó la Superliga y se desconfiguró, se desarmó, y la gente lo preguntó bastante por Twitter, fue una de las preguntas que se repitió bastante. Lo vi. ¿Por qué se dio que el desarme? ¿Cuál fue la causa del desarme? No sé si hay un factor común, o sea, fueron casos totalmente... O sea, por separado y puntuales. O sea, por ejemplo, había un par de casos que ya se sabían desde antes de salir campeón o no. O sea, ya sabía que al término de la temporada esos jugadores iban a irse a otros clubes con amigos y demás.
Obviamente que llama la atención, pues salimos campeones. Si no hubiéramos salido campeones, podía llamar la atención, pero hasta por ahí. No, era lo que venía pasando toda la temporada. Claro, pasaba de largo. Y nada, pero más que nada fue por eso. O sea, es normal que los jugadores que son los que menos juegan, ¿no? Salgan a buscar de otros clubes para tener más minutos. Pero sí, obvio, lo que más llamó la atención son los que terminaron jugando, entre comillas, titulares, ¿no? Pero está, a último momento no. Pasaron 3-4 días y, por ejemplo, hay un par de jugadores que al final no se fueron y se quedan, como son ese 1891 y Nachito Piola. En un momento parecía que salían, pero al final se terminaron quedando, van a estar jugando la temporada que viene. Pero está, o sea, son casos así, no por algo, un problema personal, o sea, todos con la mejor. Por decirte caso, por ejemplo, Dieguín volvió a jugar con amigos, va a Progreso a jugar con amigos. Isma, que fue para nosotros un hallazgo en el 5, también fue a jugar con amigos. Terre, lo mismo, que va a jugar en Lokomotiv. O sea, son todos casos así, no es porque, no sé, quizás obviamente que para afuera vende o quizás llama la atención el hecho de, yo qué sé, hay un lío en Peñarol, el problema en Peñarol, se desarma Peñarol. Pero está, o sea, se acumularon muchos casos puntuales, específicos y está. Y fue eso más que nada. Igual entendés que sorprende. Sí, claro que sí. Y es que a mí me sorprendió. Que un equipo también, sea campeón, porque sorprende. Es que a mí también me sorprendió porque, como te digo, había casos que ya se sabían, pero otros no, y bueno, está, pero. O sea, ¿qué se le va a hacer? No son obvio. Rehenes, ¿no? Cada uno es libre. Por supuesto. Y más cuando se van en buenos términos, ¿no? O sea, no terminó nada mal con ninguno. Algún cortocircuito quizás hubo ahí por algo ahí en caliente, pero después se habló y se arregló lo más bien con todos. Sí, sí. ¿Y qué incorporación manejamos hasta ahora? ¿Confirmado que vos quieras? Que se pueda, ya lo pueda decir, o qué no, buscás. Sí, el plantel está casi cerrado. O sea, obviamente que después de la eliminación contra Rebote ese miércoles, el jueves obviamente ya se tomó libre, obviamente en descanso ahí, tipo fin de largo. Pero ya el lunes siguiente ya empezamos con las pruebas y con demás, y el equipo está casi cerrado. Obviamente que siempre queda la puerta abierta por alguna cosa en especial, pero está casi cerrado. Por ejemplo, Gedani, que supo estar conmigo tanto en Hooligans como en Torque, estuvo en Wanderers, fichado, pero no estaba con mucho tiempo. Bueno, ahora dispone del tiempo y va a estar con nosotros. Agustín Cap, que supo estar conmigo en la primera temporada, también de Wanderers, vuelve con nosotros. Gonzamir, que estaba en Racing, en Iesa, al igual que Facu Duarte, también viene con nosotros. Bueno, como sí, te dije, estaría bueno ver cómo se complementan Facu y Toto, ¿no? No, Toto no está. ¿También se va? Sí, Toto salió primero. Obviamente fue por un tema de ver que más o menos, o sea, el equipo parecía desarmado. Obviamente Toto sentía que el ciclo de él estaba cumplido, que él estaba desde antes, ¿no? Estaba con Marcos, claro, desde un par de temporadas, más las dos conmigo. O sea, fue como también un poco de querer estar un poco más tranquilo. Pero nada, no sé qué va a ser del futuro. Parece que no va a disponer del tiempo como para poder jugar. No sé qué va a pasar, pero bueno, es un jugador que la comunidad engranda muchísimo. Y no, arriba con Facu tenemos, se trajo a Diego 1891, que venía a estar con los tablones, que después fue el tanque. Y Lucas Peñalosa, que se viene a andar tremenda temporada en Depor Maldonado. Sí, señor. Bueno. Estamos con ellos ahí. Pero no, el equipo está bien completo, casi todas las líneas. Franco Díaz, obviamente, el arco se queda. Y nada, pero por ahí la vamos llevando. Ahí, es buen plantel. Ahí. Obviamente sí. Que las primeras horas pareció todo un caos, pero está hoy más tranquilo ya. Siempre hay futuro y es lo que tiene Peñarol, ¿no? Jugadores siempre aparece. Sí, claro. Mati, ustedes, el plantel con las dos incorporaciones lo cerraron, definitivamente. No, sí, no abre la ventana. No creo que precisemos más. Trajimos a Lander, un de defensa central. Sí. Y trajimos a Wally, un delantero. Precisábamos un buen delantero, sacando los que tenemos, pero alguien más para un poco más de rotación. En principio estaríamos completos, sí, ya, porque básicamente somos los mismos de siempre. Está bien. Y una pregunta que la tiró Paolo. Y te la voy a preguntar a vos primero, como la tiró él. Vamos a preguntársela primero a los dueños del club.
¿Cómo divide los premios de rebote? Mirá, una temporada, no me acuerdo, creo que fue la de cuarta, directamente habíamos ganado unos accesorios y lo que hicimos fue, el que lo precisaba se lo quedaba, no era nadie, nadie, yo sé, si alguien quería algo, era para él, no había problema. A partir de la temporada pasada y esta temporada, lo que hicimos fue directamente venderlos, poner a la venta los accesorios para tener un fondo en común para unas remeras para cada uno, ¿viste? O algo de eso. Fenomenal. Para tener que sea mismo el equipo, que sea para todos. Bien, y ya que la pregunta está, estamos contigo. Lo que preguntan acá es: para vos, si esta temporada están para ganar el campeonato. Yo qué sé, yo te voy a decir siempre que sí, porque para mí siempre estamos para ganarlo. La realidad es que nunca todavía no se nos ha dado, siempre peleamos arriba. Y yo pienso que entre los tres o cuatro primeros vamos a estar seguros. Y después depende, la realidad es que nosotros tenemos muy poca suerte o no, nos complican los equipos de abajo. Así que perdemos puntos bobo todas las temporadas. Pero tengo plena confianza en que sí, que tenemos chance. Son tres o cuatro equipos que van a pelear la liga como siempre. Y esperemos meternos ahí. Bien. Rodri, la pregunta para vos en realidad es una pregunta de si te cortaste el pelo para la foto o si ya lo tenías así. Esa es la pregunta que hicieron. Y después tengo unos temitas para preguntarte a vos, para hablar contigo, que te lo voy, primero dejar que conteste la del pelo, que es la sencilla, la fácil. No, el pelo me lo corto seguido. Tenía un cumpleaños, a casualidad me lo corté seguido. Y está ahí. Como le paseabas todo en una foto con mi novia y la sacó ahí nomás. Bien, y ahora viene, referido a eso, viene la pregunta. ¿No te dejaron pasar una foto solo? No, pasa que como tío, estábamos en el cumpleaños precisamente de ella y salió la foto. Pero no soy de sacarme fotos solo yo, por eso no encontré una que le pueda pasar que salga bien, porque tampoco le voy a pasar una foto que salga mal. Y bueno, Mati pasó una con gorro. O sea, está bien. Mati. Pero estaba divino igual. Brazo cruzado, campera, invierno y gorro el hombre. Y vos me estás diciendo que no puedes pasar una foto solo porque salí medio pelo. No, pero yo como te digo, no soy de sacarme fotos. Y yo, para mí salieron todas las fotos mal, pero está, la más decente que encontré fue esa. Está bien. Vos, y de cara a la segunda división, ¿cómo la ves? Y mira, nosotros como que no tenemos mucha expectativa tampoco. Salimos a jugar con lo que tenemos y, más te digo, todos me conocen acá por ser golero. Y yo la temporada esta que ascendimos en tercera, jugué de MCD, de golero, de MD. Por eso te digo, salimos a jugar con lo que tenemos y a buscar los resultados positivos como siempre. Tampoco sabemos el nivel que hay en segunda, así que... Sí, el nivel en realidad... Bueno, Mati te lo puede decir más que nada, jugó la temporada anterior en segunda. El nivel es bastante parejo. Salvo el rebote que despegó, el nivel en general es un nivel bueno y bastante la media. Nosotros tenemos pica con un cuadro, precisamente Locomotive, que ascendió a la B, así que lo único que tenemos ahí es al tanto clásico. Locomotive. Claro, básicamente es el clásico de Bolichín. Pero es pica pica o es pica. Ah, es tranqui. Pica pica. No, pica pica pica. ¿Es pica y si te veo en la calle te mato, como dicen Papé? No, pero es pica por redes, viste, que se bardean y todo, bueno, está, es así. Se picanteó, está bien, sí. Se picanteó. Mati, ¿de rebote tiene clásico? ¿A un equipo que ambos es contra este? No tenemos. En su momento hubo una tensión con la carreta. No hubo tensión. Lo que pasa es que nos tocó definir varias veces con ellos algún cruce, pero no es pica, no se pica, no tenemos clásico. No considero que tengamos clásico. ¿No te gustaría tener un clásico? Y yo qué sé, clásico capaz que suma en algún momento, ¿viste? Sobre todo para las redes. Pero tampoco somos un equipo que parecemos tanto en las redes, ¿viste? Somos más de perfil bajo. Pero por eso te digo, no tenemos un clásico definido. Y no creo que tampoco nadie nos tome como un clásico definido a nosotros. Entonces, como que pasamos desapercibidos, ¿no? Ah, claro, sí, igual te digo. Sí.
¿quién no tiene pica con la carrita? Sí. Bueno, está, eso es otro tema. Ahí estamos hablando, estamos con otro tema aparte. Pará, pero... déjame un segundito, que me mandó un mensajito. Un saludo para el gato. Que, sí, ah. No, el gato me mandó. Ah, el tóxico. Sí, el tóxico. El pelistri. Mandamos un abrazo al gato. Que, a ver, el que se haga cargo, pues pregunta, el gato pregunta quién es el más fachero de Fufi, porque el gato. El que quiera responderlo, responde yo. Podemos discrepar en alguna cuestión, pero bueno, está. Sí. Nadie responde, perfecto. Gato, no somos más fachero. Ya está. Quedó por esa. Y bueno, Diego, vos llegaste a Peñarol y no se te dio la de los clásicos. No. Pero creo, ¿lo sentís como el pendiente? Y después de haber ganado la liga, y sí. Obviamente, cuando recién asumí, la verdad que solamente si estaba o no nacional, obviamente importaba, pero tampoco era algo que me quitaba el sueño, porque estaba en la liga, esa mochila que vos hablabas y que hablábamos. Pero está, hoy en día sí, después de ya haber logrado eso, sí, podría hacerse con un segundo ahí anhelo. Porque es lindo de jugar, ¿no? Y los que lo han jugado, te lo comentan, ¿no? Y te dicen. Yo que lo vi de afuera, por ejemplo, aquel clásico que pasó por AUF TV y todo lo que trascendió, fue una locura. Sí, señor. Sí. En el momento fue... Nosotros estamos acostumbrados a veces a leer lo que es el top, chatear y comentar y esto y lo otro. Ese día fue imposible. Agarramos algún mensaje descolgado y lo podíamos leer, pero ese día fue increíble. Fue de las experiencias más lindas que me tocó transmitir a nivel de fútbol virtual, fue de las experiencias más lindas. O sea, eso seguro. Pues fíjate que yo, por ejemplo, me metí en esto acá, donde era VFA en 2017, ¿no? FIFA 17. Y o sea, todo el laburo que hay atrás, ¿no? Obviamente sabemos con Gastón, Lucas, bueno, está todo el laburo que hay atrás de ese año. Y pila de gente recién conoció la liga por ese clásico, ¿no? Fueron como 20.000 sí, claro. Personas, no sé, una locura. Sí, fue un... Un antes y un después. En ese sentido, por notoriedad, más que nada. Nos impulsó más para arriba, eso me parece estuvo lindo. Y esto en realidad se lo voy a preguntar a los tres, lo responden en el orden que tengan ganas, el que tenga ganas primero. Pues últimamente se mencionó mucho el tema de las ligas ida y vuelta. Estaban con las ligas ida y vuelta, que los torneos largos, que esto y lo otro. A mi experiencia, por lo que yo he vivido acá, los torneos largos tienen su punto bueno, porque siempre tienen su punto bueno, pero también lo que pasaba es que los equipos que peleaban para abajo o en mitad de tabla terminaban totalmente desarmados. Se pasaban desarmando. Pasaban desarmando. Y claro, era puro ball cover. Nos ha pasado en transmisiones que vos vamos a transmitir tal partido, dale, terminamos de partido y pamba, va, de baja, porque claro, no están peleando nada, de baja. Y está, a mi experiencia, yo le veo una adrenalina distinta a los torneos cortos, que en realidad que perdés un martes y el jueves tenés chance de reenganchar. Ya estás ahí y siempre estás peleando por algo. No estás ni despegado abajo ni despegado arriba. Siempre estás ahí. Sí, el margen de error es chica, ¿no? También. Mati. En mi caso personal, yo prefiero las ligas ida y vuelta porque premia la regularidad. Y considero que los equipos que se desarman a mitad de liga es porque los técnicos, capitanes o lo que sea, no llegan a conseguir un sentido de pertenencia en el equipo. Te soy sincero, vos si ya sos un equipo de la A, tenés que tener tu base y hacer que el resto te acompañe. Yo prefiero una liga de ida y vuelta que premie la regularidad. Y que si terminan peleando los mismos equipos, va a pasar sea liga corta o liga larga, siempre pelean los mismos. Así que en mi caso, yo prefiero ir de vuelta. ¿Me valió? ¿Rodri? Si activás el audio, capaz que te escuchamos. O sea, fenomenal. No, no me di cuenta. Sacás el mute, capaz que te escuchamos todo. Más o menos lo que piensa Mati, sí, lo mismo. Nunca lo había visto por el sentido de, por el lado de que hay algunos equipos que pueden desarmar, nunca me. Sí, pero claro. Yo prefiero mi veces día y vuelta. Prefiero mi veces día y vuelta porque ahí se ven los equipos más regulares. Pero si del dado caso que lo vayan a hacer, aguante una temporada más, cosa que Bolichito suba y si lo van a ir. No, la temporada que viene seguro es solo. Me parece que
no sé, yo lo noto, yo no, porque estaban las dos modalidades, estaban la liga larga, que llega un momento que hasta parece eterna, por más que ustedes me digan de que premia la regularidad, todo eso, que es súper válido y me parece que también es así, lleva a que la tabla se parte mucho más, se parte demasiado y deja un poco de recelo en los equipos que están a mitad de tabla, que está a mitad de tabla, en realidad ya llega un punto que entra por entrar, entra por entrar, porque ha pasado, y los que están abajo llega el periodo de mitad de temporada y se desarman salado, y me parece que en realidad esto lo que tiene es que es un poco más dinámico también y da para meter un poco más de temporadas. Da para meter más temporadas y más temporadas significa más premio. Más chance de ganar premio. Claro, sí, los por ese lado lo que tiene. Los mismos. Porque los que equipos que premian son siempre los mismos. No importa si sea liga larga o liga corta. A mi entender, siempre van a ser los mismos. No, pero Mati, no me estás entendiendo en realidad. Hay más premios. Si las ligas son más cortas y tenés más ligas, tenés más premios. No, qué sé. Hacen los premios mejores para una liga de ida y vuelta y listo. En realidad, lo divertido de esto en realidad sería que roten. Pasa que hay equipos que están despegados, equipos que han partido tal, por ejemplo, Racing y La Carreta en su momento. Se terminó la dinastía de Racing, ganó Progreso, fue Racing, Peñarol, Progreso y La Carreta. Y tuvo Nacional también un par de temporadas ahí también, ¿no? Sí, pero sí, claro. Yo estaba, ya lo había. Le tiró más para este lado. Nacional creo que ganó dos de corrido. Claro. Que fueron las únicas dos que gana Nacional en la historia de FUF. Pero, a ver, todas las opiniones acá son válidas y todo. Lo bueno de esto es que la pluralidad del pensamiento. Y llevando a esto, que todos tenemos opiniones distintas, me gustaría saber qué piensan ustedes como DT, como capitanes, sobre usar el ANI en la liga local, por ejemplo. Que a nivel internacional pasa, pero a nivel local no se estaba dando. No sé si es una idea que capaz que le suma, lo que sea. Yo estoy a favor del ANI. Sí, yo también. Sí. Estoy a favor de que haya ANI. Sí, sí. Porque un bot es difícil de eludir, y una persona que use el bot, no, entonces es un castigo para el equipo que no llega a 11 jugadores. Y hoy en día que FUF el mínimo es de 9, o sea, estamos hablando de que en un caso muy de emergencia o que pasa algo con internet o luz, o sea, sería el bot para cubrirte por 2 jugadores, o sea, no es que estás usando 6 bots, 7 bots y 4 claro. Players, digamos. Claro, claro. No, pero no, sí, en base a las reglas que están, o sea, a mí me parece una herramienta y todas las herramientas que sirvan para mejorar la calidad siempre de los partidos está buena. Sí. No, aparte si internacionalmente se puede, es como que también suena un poco medio raro, ¿no? Que no se pueda acá. Si fuera al revés, claro. Bueno, quizás sería más discutible. Claro, claro. Entonces, eso está en revisión permanente, y estaba moviendo ahí, obviamente la gente que nos está mirando acá, que nos comenten ahí si es que les copa en realidad la idea de pasar a usar ANI también, desde que nos estén mirando, jugadores mismos de la liga, porque tal, en realidad son cosas que hay que tomar, hay que escuchar y bueno, hay que ver algunas cosas, hay que tratar de implementar lo que se puede implementar dentro de del margen de lo posible, porque es como hablábamos hoy con un amigo, son 11. Se te desconecta uno y tenés la chance de seguir con los 11 en cancha, en realidad 11 personas reales manejando lo que es a los 11 avatares de la cancha, los 11 players, y tiene obviamente su ventaja y su desventaja, porque a veces los bots te puede tocar el mejor bot del mundo o el peor bot del mundo. También, sí, y aparte depende de la división en la que tengas el club. Claro, hemos visto bots que son... Que están atajando, que son Neuer, y hemos visto bots que no sirven ni para hacer hamburguesa. Sí, sí, sí. Está bravo. Y eso también, en realidad, daña al equipo que capaz que sufre una desconexión, por lo que sea, con lo que dijiste vos, corte de luz o... Sí, claro, algo accidental. No estamos hablando de un cuadro que no llega al mínimo y con el ENI puede cubrir algo. No, no.
son casos puntuales de accidente. Claro. Bueno, ¿cómo ven a la selección formativas de cara ahora a la Copa de las Américas? No sé si alguien quiere hablar antes. Yo estoy dentro de lo que pasa. Yo la tiro y usted responde. Yo te la voy a hacer corta. Yo no tengo ni idea quién más, digo, no sé ni quiénes son los capitanes ni los DT de la selección, así que no te puedo decir más. Ya pensaba que estaba lejos la selección, no de una. No estoy metido. En la selección. Directamente. ¿Cómo, Mati? En mi caso igual, vos sabés que no estoy, estamos por fuera de eso porque directamente no hay nunca. Es muy difícil que haya jugadores de rebote en las selecciones. Y creo que en esta tampoco tenemos ninguno. Entonces, estamos re por fuera de eso. ¿Y por qué crees que se da eso? Ojalá. ¿Eh? ¿Por qué crees que se da que no hay jugadores de rebote? Por una idea general nomás de cómo tendría que manejarse una selección. Y no sé por qué más. Ojo, hemos tenido jugadores, ¿no? Gonza, que es un disparate, ha estado también. Seba también. Seba, este FIFA no, y el pasado tampoco. Después ha estado, sí, pero hace mucho tiempo que ya no. Pero quizás sea por un tema de ideas nomás, ¿no? Pero no sé si tengo ahora alguno del equipo. Me parece que no tengo ninguno que esté jugando en la selección. Ojalá que le vaya bien. No me acuerdo de la lista. Sé que estaba en la vuelta de la lista. No me la acuerdo. No les voy a mentir. Si me acuerdo de los todos los convocados, soy Dios. Sí, obvio. No, creo que no, porque mismo no se ha hablado del grupo del tema de la selección. Así que te diría que de rebote no sé si tiene alguno. Ojalá que le vaya bien. Igual como se sabe, ¿no? Tenemos dos o tres selecciones que son recontra difíciles y el resto son selecciones accesibles. Así que me parece que Uruguay tendría que apostar a superar esas selecciones que son las difíciles porque es la idea. ¿Sabés que tenés un jugador de la selección? ¿A quién? Lander Mati. La incorporación está en la selección. Claro, Lander no habla todavía, ¿viste? Está como introvertido mucho. Entonces, claro. Mira, vamos a repasarlo medio rápido. Están Dalocos y Jarros, o los arqueros. MQ, Landermati, Agustín, Wartowski, Nachito Piola, Rodri. Estás en la parte de zagueros. Jackie, Isma, Arias Camilo, Sandu, Agus, Bailegus, Ezequiel, Facio, Babosa, Diego Tuala, Terre, Gabriel, Bruno Sánchez, Fefo y Felao. Bueno, me imagino que... ¿Qué tal? Ya hablamos de los que estaban ahí. ¿Bolichito no hay ninguno? O sea, Bolichito sí que... Bolichito hay uno solo y está en la mayor. Por eso, estábamos hablando de esta. Es Aguilera. Sí, que, y aparte, sí, en el Bolichito, aparte en el grupo nadie habla, así que no te enteras de nada. Bueno. La cuestión ahora es para vos, Diego, que sos de acá, de la mesa de acá, el único integrante de la convocatoria de la selección formativas. Te ha tocado manejar unas formativas y ahora te toca participar, te toca estar... Con algunos jugadores de Peñarol que han rendido muy bien y con algunos jugadores que tienen una trascendencia y una historia en FUF, ¿no? Sí, también. Y hay recambio también. El Sandu apostó a este FIFA por mucho recambio. Por darle chance a muchos players nuevos que andan bien y que quizás en otro FIFA, por guiarte por nombres o por ir un poco más por la garantía, quizás no tenían la chance. Entonces yo siento de afuera, ¿no? Porque yo entré hace un mes y poco, ¿no?, a la formativa, porque yo estuve con Tim Walsh en la mayor hasta marzo, mitad de marzo, pero por lo que yo veía era eso, que Sandu, que estuvo conmigo, ¿no?, el año pasado, era mi dos ahí, hizo un cambio totalmente diferente, ¿no?, y apostó por nombres nuevos que no tuvieron la chance. Sí, no sé cómo lo ven ustedes, pero en realidad también eso es un poco de queja, ¿no? Hay veces que citás siempre a los mismos, a los conocidos, a los de nombre, y se quejan. Renovás el plantel, citás, le das chance a algunas personas, a algunos jugadores nuevos, y también hay crítica. A veces que hay procesos que se tienen que ver más allá de los resultados, ¿no? No sé qué piensan ustedes. A ver, Mati, vamos a suponer que si a rebote no le hubiese ido tan bien en estas últimas temporadas,
¿Vos crees que hubieses dado un golpe radical y hubieses cambiado todo el plantel? No, pero porque nosotros somos, yo creo que dentro de la comunidad somos un equipo medio especial, ¿no? Nosotros somos siempre los mismos, no importa si nos va bien o nos va mal. Entonces es como que no importa cómo nos fuera, siempre íbamos a hacer lo mismo, porque nosotros tenemos la idea de que es mejor jugar con amigos, claro, que ir armando equipos todas las temporadas. Obviamente, como todos los equipos, siempre tenemos alguna alta, alguna baja, porque la realidad es que en la comunidad el 80% son trotamundos, les encanta jugar un campeonato y se otro cuadro y otro cuadro, otro cuadro, es como raro eso, ¿viste? Y está, y nosotros somos un caso medio especial en eso. Entonces, yo pienso que sí, que si no fuera mal, seguiríamos los mismos nomás. Entonces, está. Es medio raro en eso. Somos un equipo medio especial en eso. ¿Y cómo tomarías un día se planta y se te da que ese dos o tres jugadores que son de la del seno, del riñón del club, te dicen, mirá, no, esta temporada, queremos jugar en otro lado? No hay problema, por eso no. Ojo, tenemos una política bien de rebote que se va. Tenemos dos formas, hay los que se van bien y los que no se van bien, ¿no? Como en todo lado. Nosotros cuando termina temporada hay que avisar enseguida el que sigue y el que no, enseguida. Porque nosotros depende de los que se vayan, los que podemos conseguir. Y no está bueno que alguno se vaya 3 días antes que arranque la liga. Que te confirme que sigue y después no. Entonces, ahí ya tenés dos puntos de partida, ¿no? Obviamente para la liga. Y luego, obviamente, si a mí me dicen, mirá, Mati, no quiero seguir por H o por B porque quiero hacer esto o lo otro, mientras avise con tiempo y nos deje organizarnos, puede hacer lo que quiera. Tenemos una política ahí media extraña, media especial, de que el que no avisa en tiempo y forma no vuelve más de una. No vuelve. se pone la cara atrás de la cantina del club, se pone la foto del muchacho con una cruz. No vuelve más, no. Entonces está. Entonces eso hace que también muchos, yo qué sé, es como te digo, sirve para el sentido de pertenencia. Vos estás en el club y vos no te querés ir de uno. No te querés ir porque querés estar en el grupo, somos gente grande, es un grupo especial, es un grupo que se junta, que somos amigos, y eso hace que tampoco evitamos los trotamundos. Es la realidad. Claro. Bueno, te llevaste a uno, ¿no? Igual te llevaste a uno. Me trajo un trotamundo, ya lo sé, lo tengo claro. Es un jugadorazo, es un jugadorazo. Nadie lo discute. Lo tengo claro, pero nosotros también esta temporada apostamos a dar un golpe internacional. Sabemos que Wally es uno de los mejores delanteros de la comunidad. Tenemos a Franco y Alejo. Tenemos a Dailton también, que lo adaptamos a distintas posiciones, porque Dailton es delantero, pero nosotros lo vamos adaptando y lo vamos paseando por la cancha. Pero también la liga, la internacional es muy tarde. Viste que complica el tema del horario. Sí, claro. Pero trajimos a Wally. Decímelo a mí, que termina 1:30 de la mañana a transmitir a veces. Sí, ya lo sé, es una tranza. Entonces apostamos fuerte y trajimos a un delantero que sabemos que es un trotamundo, yo lo tengo muy claro, pero puede hacer la diferencia y es la idea. Sí, es un juego que en realidad que cualquier club. También es la idea que se adapte al grupo, que lo va haciendo de a poco y que termine no queriendo irse. Que nos ha pasado con jugadores que son trotamundos y después terminan queriendo quedarse. Por ejemplo, a Thor, que ya le mandó un saludo, un gran trotamundos que llegó de rebote y dijo, de acá no me voy hasta que me echen. ¿Viste? Entonces... Cada día que pasa, hasta cada día más cerca que te echen. Eso yo lo aprendí con la vida. Puede ser que no pase. Puede ser que cuando te echen, cuando vos cuelgues en realidad el joystick. Pero cada día que pasa, hasta cada día más cerca que te echen. En todos lados. Sí, la cuestión de Wally es que es un jugadorazo, ¿no? Wally es un jugadorazo. Sí. Es muy difícil si se te da la cuestión ahí de traerlo, de decir, ¿lo traigo o no lo traigo? Yo sé que es medio volátil, pero tiene una gran cantidad de goles, una gran categoría, y además la cantidad de memes por minuto que publica ese muchacho. Por ahora no tanto. Vos sabés que yo pensé que iba a estar más... En Twitter, en Twitter. ¿No?
Ah, en Twitter sí. En el grupo, en el grupo por ahora, vos sabés que pensé que iba a estar mejor, pero muy flojo por ahora. Espero que la liga esté mejor. No te regales porque estás un sticker. No importa, no importa. Mirá que al final somos más los que mandamos nosotros que lo que aparece él. Bueno, dale chance, dale sacarse frío. Hay que esperar que agarre confianza. Está recién llegando. Bueno, ya cerramos el tema de la selección y todo. Le voy a mandar un gran saludo a Nico Alves, que me olvidé de saludarlo cuando recién arrancó toda la cuestión. Que Nico es un amigo de la casa, un hombre que pasa metido acá en la vuelta. Y la cuestión está así. A ver, la cuestión está así. ¿Por qué? Una pregunta que hace todo el mundo es... ¿Por qué no llevan a Jonah Ledesma a sus clubes? Lo preguntó alguien ahí. ¿Y qué se siente no tener al Pichón como 5, que supuestamente es el mejor MCD de la liga, según Arias Camilo? Yo les transmito a ustedes las preguntas, ustedes las responden si quieren. Hay preguntas que la obvié, pero bueno, hay preguntas que la gente insiste con eso. Que quiera responder cualquiera de las tres. Si no quiere responder ninguna de las tres, me parece bárbaro, porque yo tampoco la respondería. Yo te la respondo, sí. La gente lo pide, yo tengo que preguntar. Lamento, capaz que por ID sí. Después, lo de Seki, me llevo bien con él, hemos hablado varias veces, pero seguramente no se compara ni con Seba, ni con Fedoski, ni con Joel. Así que lamento, pero en el cuadro por ahora no tendría lugar. Igual, ojalá le vaya bien. A Peñarol sabemos que creo que es difícil que vaya Pichón, ¿no? Creo que Pichón tiene una afinidad más por otro lado. Eso no te lo podría asegurar. Yo te iba a arrancar por Jonah, que fue compañero mío en Cerrito, cuando salimos campeones el año pasado. Un gran valor. No, Jonah, ese no. Ese pero es imposible. Negativo, es por imposible. Ese lado negativo. Y el Pichón, yo lo supe tener en Torque cuando recién se metía en esto del pro. Era ¿No jugaste con él en Cerrito? No llegamos a coincidir. No sé. No llegamos a coincidir. Pero él estuvo conmigo en Torque, hasta hicimos una juntada una vez y él los conocimos, pero tal, no lo tengo tan visto, la verdad, en su faceta, ni de MCO, solamente de enfrentarlo cuando estuvo en Wolverines, ni de ahora de MCD, que tanto se habla de. No, Pichón, a mí lo que me pasa con el Pichón es que es amigo de mi hermano, ¿me entendés? Yo lo ¿Ah, sí? Veo para costado, es como que vos, son 10 años de diferencia, ¿me entendés? Está, le agarrás como que lo mirás como un hermano chico, es lo que tiene. ¿Y Bolichito no lo quiere llevar a Pichón de MC? ¿No? Buen jugador, mejor persona, el Pichón. Pensé que me ibas a decir buen jugador, mal compañero. Pensé que le ibas a pudrir. Nada, pobre Pichón. Está todo bien con el Pichón. Desde que me cagó en aquel campeonato, igual está todo bien. ¿Cómo? Pará. Te tiró la pasada. Tirala ahora. Y no... No, yo qué sé, el campeonato aquel que él ganó, pero está, viste que todo el mundo especuló que él no jugó y está. Sí, me acuerdo. Me acuerdo de eso. Lo vimos jugar la final. La gente decía, mirá el Jotin le brillaba azul al pibe. Yo qué sé. Como todo el mundo decía, es malo. Y va y le gana un campeonato a uno de los mejores jugadores de uno de los Uruguay. Y vos decís, claro. ¿Y este? Andá. Ah, pero todo bien igual con el Pichón. Sí, aparte, a ver, convengamos. ¿Ganó un campeonato a beneficio? ¿Campeonato a beneficio? Queda para la gente de Don, que le mandamos un abrazo. Que vamos a ver, este año puede salir de vuelta. Seguramente salga de vuelta. Así que, le mandamos un abrazo a la gente de la Teletón. Gracias a la Teletón tuve mi primer hisopado. Una experiencia única, muy linda, en la cual me hicieron sangrar la nariz. Pero está, ese es otro lado. Por esta no entra, está solo por esta. Y está. Pero bueno, le mandamos un abrazo grande a la gente de Teletón, que la verdad, nosotros siempre dispuestos a estar por una manito. Y era para dar ahí, era un campeonato para... Si bien había un premio, era más en realidad la colaboración que queríamos que se diera, que lo que era el premio. Por eso, y también dimos una limitante también en cupo para que no se fuera todo de las manos. Pero bueno, está cerrado el tema Pichón. Bueno, cuando son las 23 horas y 46 minutos,
Mati, hace un ratito estaba mandando mandíbulas, se ve que está en un asado, una comida, lo estamos trancando. Sí, sí, vinieron los amigos a casa a ver Uruguay, ya nos estamos a ver a Brasil y habíamos hecho un asado con la estufa. Pero bueno, está. Vos, soy muy de compartir esa idea del asado a la estufa. Vos prendiste la estufa y vienen los pibes y ven, tiramos una parrillita chica y tiras algo, ya fue. Vos sabés que en casa, en invierno, la estufa prendía con parrillita todos los días. No siempre asado, me gusta más el tema del morroncito con huevo y queso, pero juega siempre. Pero bueno, cuando viene gente a casa... ¿Y la ollita? ¿No sabes poner la olla, hacer una comita de olla? Soy de poner olla, tengo una ollita bastante prolija, pero como yo vivo solo, en realidad solo no me voy a hacer una ollita. Pero no, cuando claro. Viene gente, a veces sí, lo que pasa es que la gente que viene normalmente es más del asado, ¿viste? Entonces, bueno, fácil. Ah, yo me gusta mucho la juntada entre amigos. Si sale un guisolfo, lo disfruto mucho. De pesca nomás. Sí, ahí sí, no. Pero... De pesca, ¿qué cosa que no pude hacer nunca es irme de pesca? No tengo paciencia. Pero no necesitas paciencia para pescar. Precisás ganas. La caña no pica y la saco. Precisás ganas de tomar algo y juntar leña en el monte, no mucho más. Así que haces eso. Ah, si esa es la definición de irse a pescar que tiene usted, me encanta. Y sí, por eso te digo. No necesitas ir con la tirada del río, pescadito. No necesitas ir con caña o aparejo. Vas y es pasar el rato con amigos el fin de semana y tomar mucho, nada más. Entonces me encantan. Ese tipo de pesca me encanta. Es como tienen que ser. Ese tipo de pesca me encanta. Rodri lo veo más un hombre más de ciudad, no lo veo muy 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 muy, muy campestre. Y no, menos con el ahí. Cortecito de la ceja lo del trueno pay. No, ni ahí. Pescar sería como vos, o sea, tampoco tengo la idea de pescar, pero una impaciencia de la gran mal. Y la gran puta, ya son la 23 y sí. Ya pasamos la área profesional hace rato y arrastramos una calentura por el partido de Uruguay. Que es la antítesis de lo que juega de rebote la selección uruguaya, por ejemplo. ¿Viste? Vos tenés un club amigo, Matías, pero juegan lindo. Intentamos, al menos. Nada, le mandamos un abrazo a la gente de la selección, que no creo que nadie nos esté mirando, pero le mandamos un abrazo igual y siempre está la esperanza puesta en ellos. Muchas gracias también a vos y a todos en realidad por haber compartido estos minutos con nosotros. Sabemos que es tarde, sabemos que es complicado, es un día entre semana, mañana se labura. Y bueno, muchas gracias por estos minutitos y lo mejor para todos en la liga. Y si alguno quiere algún último mensaje, algún saludo, quieren ahí decir qué es lo que les está faltando buscar ahí para cerrar los planteles, los micrófonos son todos ustedes. Yo tengo una queja contigo. ¿Conmigo? Pegá que respondo. ¿Dónde? No, te pedí preguntas picantes y no, nada picante acá. Todo. ¿Qué querés? ¿Qué querés que te diga? ¿Que te estás mirando con un pan de béisbol atrás de la camarita? No, yo sé. ¿Que dijiste que tenías que bajar el menú de ciudad y tenías miedo de bajarlo? No. ¿Querés lo llamamos para cenar o no pasa nada? Yo te dije, vos preguntá lo que quieras y yo acá respondo. No, estamos para ser amigos acá, Está todo bien, la punta picante la dejamos algún día que juguemos algún relámpago o algo de eso. Dicho sea de paso, me la última vez que jugué contra de rebote un relámpago me paliciaron. Estás loco. Y bueno. Estaba como en un partido de tenis, así iba. La mirada pata así. También la pata así para todos lados. Lo que pasa es que nosotros no entrenamos nunca. Si vos vieras lo que somos un desastre. Entonces los viernes aprovechamos. El relámpago sería como el entrenamiento. Porque después entre semana no entrenamos nunca. Entramos para los partidos directos. Somos un desastre. Era un relámpago beneficio. No le suave. No importa. Es la única forma de juntar de estos 11 monos que entrenen un rato. Si no, no hay chance. Está bien. Bueno, si alguno más tiene algo más para decir, lo que sea, les queda unos minutitos de aire. No, yo soy un hombre de pocas palabras, no te puedo decir mucho. Sí, se nota. Sí. Mati, ibas a hablar. No, no ibas. Bueno, pásenme, muchachos, descansen, tengan una buena noche. Lo que tenga que laburar mañana, bienvenidos al club. Y tú a la que trabaja en la casa, andate a cagar. Sí.
Igual mirá que cansa. No es fácil. No lo discuto, pero yo me quiero levantar yo, aprontarme a entrar en mate, sentarme delante de la computadora y quedarme en casa. Sí, pero mirá que a veces te regalo 10 horitas frente a una pantalla, descansas una horita y 3 horas más después de pantalla de noche, ¿sabes qué? Por eso los lentes, son de descanso, por las dudas, nada, aumento. Ya 24-7. Pero salgo de 2 monitores y paso a otro monitor, si no quiero, ¿sabes? Cansa, mata. A veces sí, no que. Y más con estos días, está lindo. Y aquella que te dice, después quiero mirar Netflix. No, claro, no hay chance. Vamos a ver una peli, ¿no? Para eso, dame un libro. Claro. Lo que bueno, tiene el pro, ¿no? Respiro. Claro. Muchas gracias, muchachos. Pasen bien. Antes de irnos, nosotros lo que decimos es que las inscripciones hasta nuevos equipos están abiertas hasta el 11 de junio. El cierre de fichajes, atentos, es hasta el 22 del 6. El inicio de la Superliga, la segunda y la tercera de FUF es el 29 del 6. El inicio de la Copa Uruguay es el 30 del 6 y el inicio de la Copa eSports es el 5 del 7. Ahí están todos los... El calendario pronto, todas las cosas. Así que, muchachos, si quieren fichar, bueno, hasta el 22. Yo te, y bueno, ya que estamos hablando de fichaje, sí. falta un delantero para un bolichito, ¿eh? Es que quiera probarse o algo. De decir y me decís que no tenés nada para decir. Vos sabés que entre rebote tengo 2 o 3 para mandarte, ¿no? Y mira, ya te voy diciendo, si vos no te hubiese llevado a Wally, ya estaba acá con nosotros, pero está. No, pero te mando al Torque, es un nabo, bárbaro. No tiene problema. Como se quieren, ¿eh? Pero igual, como se quieren. Bueno, muchachos, mañana tenemos una entrevista con Sandu, que es el DT de la selección formativa para todo lo que se viene a encarar acá en la Copa de las Américas, con Tim Wolf, el DT de la mayor, y con Gaby Conda, el DT de Progreso, que ha ganado varias cosas, así que los esperamos mañana a la misma hora, a las 23, en nuestro canal. Que pasen bien, que tengan buenas noches, que descansen. Chau, chau.